Les voy a hablar de los dominicos y franciscanos en Jerez de la Frontera antes del Concilio de Trento, y lo intentaré hacer en 40 minutos, que me parece un tiempo prudencial para darle a ustedes tiempo a que pregunten aquello que consideren oportuno. Los inicios de la presencia religiosa regular en Andalucía se encuentran plenamente incardinados en los procesos de conquista y repoblación de los territorios del Valle del Guadalquivir. Así, al hilo de la expansión militar, se va a ir produciendo una reorganización del espacio que provoca el traslado de instituciones que modifican la percepción del mismo. La creación o traslación de sedes episcopales, la creación de cabildos catedralicios o de colegiales, como el caso de Jerez, de arcedianatos, de parroquias, de los que con intensidad se ha ocupado mi maestro, el profesor Sánchez Herrero, junto con la presencia de establecimientos monásticos y conventuales, transforman el paisaje, generando nuevos modelos cristianos que sustituyen a los anteriores modelos musulmanes. Los factores que condicionan esa transformación del paisaje y la presencia, por tanto, de esos elementos eclesiales, van a responder a los siguientes principios. El primero, a una realidad de la Andalucía conquistada en el siglo XIII, que, como ha puesto de manifiesto el profesor González Jiménez, es la de la existencia de una vida urbana importante. Se nos olvida, pero Andalucía se encontraba ampliamente urbanizada. Pero no solo se encontraba, sino que había permanecido desde el mundo antiguo ampliamente urbanizada. Es decir, no hay una fractura ni un corte en los procesos de urbanización, como ocurre en otros lugares de Europa. Así que el urbanismo es un urbanismo potente. Y esa ciudad, dentro de ese potente urbanismo, domina y controla un amplio espacio y domina y controla las actividades que en él se desarrollan. No por casualidad Jerez de la Frontera tiene un término tan extenso. La labor repobladora, segundo de los factores, se centró en los grandes centros poblacionales, es decir, en aquello que se intentaba dominar, lo que no hizo sino reformar el papel central de esos grandes núcleos urbanos. Y, en tercer lugar, va a condicionar la presencia de esos elementos eclesiales la propia religiosidad del siglo XIII, que, al hilo de las pautas marcadas por el Cuarto Concilio de Letrán, basculaba hacia la espiritualidad mendicante, desplazando a la antigua espiritualidad monástica. Porque es verdad que las órdenes mendicantes, a las que quiero dedicar algunos minutos, nacen en ese marco histórico, inicios del siglo XIII, del que son reflejo y muestra. En esos momentos, la Iglesia tiene planteado tres grandes problemas. La burguesía, y cómo entronca y encaja dentro de la estructura social, la pobreza y, el tercero, la herejía. Y dentro de ella, fundamentalmente, la albigense. Y al tiempo que tiene tres problemas, aporta dos soluciones. Una ya la he citado antes, el Cuarto Concilio de Letrán, en 1215. Más efectivo en la letra que en el espíritu. Y la segunda gran solución van a ser las órdenes mendicantes, porque son las órdenes mendicantes las que aportan el espíritu necesario para que la Iglesia se adaptara a esas nuevas realidades. ¿Y en qué se concreta ese espíritu mendicante? En amor al pueblo y identificación con el mismo. Externamente se sustituye el dom, abreviatura de Dominus, que es el que se empleaba en el mundo monástico, por el de frater, hermano, en los títulos religiosos. También se manifiesta en la vivienda, en los vestidos, que son similares a los de sus coetáneos,
Es decir, los franciscanos cuando se vistieron de franciscanos no se vestían de franciscanos, se vestían de gente normal y corriente, algo que les ocurrió a otro tipo de reforma de la Iglesia, más cercana al Vaticano II, cuando los curas dejaron de vestirse de cura para vestirse de gente normal y corriente. Ese amor a la pobreza y a la humildad es un amor a la pobreza y humildad colectiva, pero interna y externa. Por lo tanto, se manifiesta en las construcciones, en el vestido, en el medio de transporte empleado. Y el tercero de los elementos, la lucha contra la herejía, se ha de concretar en un doble aspecto. Favorecer con sus actitudes una visión de la Iglesia alejada de los vicios que se le imputaban y atacar y desmontar los argumentos heréticos a través de una formación intelectual y a través de la predicación del verdadero mensaje a las masas populares. Esos son los tres elementos que intervienen. Pero, sin embargo, como ustedes bien conocen, a pesar de que intervienen en todas las órdenes mendicantes, no lo hacen en la misma proporción, sino que van a variar su fórmula en función de cada una de ellas. Así, los franciscanos tendrán como rasgo principal la pobreza y la simpatía con el pueblo. El propio nombre de la orden, Orden de los Hermanos Menores, así lo indica, y la pobreza franciscana no solo es una pobreza material, sino también y sobre todo una privación de bienes morales, de fama, de prestigio, de dignidad. Así que el ideal franciscano es la imitación del Cristo pobre y crucificado, humillado, lo que no tiene nada de extraño que en casi todas las iglesias haya una devoción a la Vera Cruz andando el tiempo. La formación intelectual no es uno de sus rasgos más determinantes. Los dominicos, por contra, orden fundada por Santo Domingo de Guzmán, es prácticamente un enunciado de la tríada de elementos que componen la fórmula mendicante. Se llama la orden de predicadores. Así que la predicación, el debate, la formación intelectual va a formar el elemento básico. Si analizamos los aspectos que hemos visto que determinan la presencia de las órdenes mendicantes en Andalucía, en cuanto a la función urbana, su presencia en los centros principales y estos rasgos generales, no tiene nada de raro que las principales acciones creadoras de paisajes cristianos se realicen en Andalucía por la monarquía, sobre lo que considera los principales centros controladores del espacio, y en ellas se establezcan institutos mendicantes y no institutos monásticos. Así que para el siglo XIII en Andalucía se establecieron fundaciones en Baeza, en Úbeda, en Jaén, en Andújar, en Córdoba, en Sevilla y en Jerez de la Frontera. Llama la atención la inexistencia de mendicantes en todo el ámbito onubense, a pesar de la capitalidad de Niebla sobre el sector, y de todo el sector gaditano no hispalense, no dependiente de la diócesis de Sevilla, sobre todo teniendo en cuenta que en Cádiz hay una sede episcopal creada por Alfonso X, lo que de alguna manera nos indica la potencia dentro de la actual provincia de Cádiz, de la ciudad de Jerez, sobre otras repoblaciones posteriores en el tiempo y de mayor dificultad. Así que en Jerez de la Frontera, junto con esas otras ciudades que formarían lo que serían las grandes agrociudades capitales de Andalucía, pues se establecieron dominicos y franciscanos. El punto de partida de la presencia de los dominicos en la zona cericiense hay que buscarlo en el propio estallido de la revuelta mudéjar, cuando, y sigo el texto de Barbas, cuando Alfonso X envió a estos religiosos a Serés para que ellos, con su doctrina y ejemplo, apagaran aquel fuego que se había prendido. Conjeturó que fiara de ellos, como fióse el rey de los mismos para el feliz logro de su arma en la conquista de Niebla, al reducir a ese pueblo sublevado a su obediencia. En Niebla
El caso es curioso y algún día se lo podré contar, pero es simplemente hay una plaga de mosca, ¿eh? Y los dominicos pagan un dinero por aquel que traiga muchas moscas al peso, y lógicamente todos los soldados se ponen a cazar moscas. Los musulmanes ven que todo el mundo se está moviendo, piensan que van a atacar a la ciudad y rápidamente se rinden. Así que gracias a que los frailes dominicos habían ideado eso para acabar con la plaga de mosca, pues se tomó, que es lo que recoge aquí el texto del escritor jerezano. Así los juzgo como que les proveyere el monarca sitio oportuno de habitación religiosa, y el que es necesario inferir que a expensa del soberano, desde luego, para remediar el mal con el celo de los dominicos habitando en la ciudad, se diera los principios para fundar esta casa. La presencia dominica en Jerez de la Frontera es paralela, por tanto, al de la población cristiana. En el libro del repartimiento se le concede la teja, madera y piedra de un par de casas para poder iniciar las obras de construcción del convento. Sin embargo, antes de la conquista definitiva y vinculándolo con esta presencia, con la revuelta mudéjar, según la tradición, apareció en la zona fray Pedro González Telmo, más tarde conocido por San Telmo, confesor de Fernando III, quien había entrado ya en Sevilla en su compañía, celebrando la primera misa en la ciudad de Jerez, en el castillo, que es la capilla de San Pedro Martín dentro del convento dominico de Jerez, tras la declaración como feudatario de su rey Sanchit. En compensación a ello, Alfonso X les dio el sitio del convento donde el santo dominico había celebrado los oficios. Parece poco probable, por no decir imposible, la presencia del santo dominico en Jerez, y mucho menos también, o tampoco, en Sevilla. Parece aceptado que fray Pedro González Telmo falleció en 1246, antes de la conquista de la ciudad de Sevilla, y bastantes años antes de las fechas más tardías para la conquista de Jerez que últimamente se barajan. Lo que sabemos de manera cierta es que en 1267 se procede por parte de Alfonso X a la expedición del documento de dotación del campo y la huerta que es entre la puerta de Sevilla y la de Solúcar, sitio del convento. Menos probable parece, a la luz del trabajo de Javier Enríquez Jiménez López de Eguileta, la donación además de 1.000 aranzadas de tierra, 800 en Guadajaque y 200 en Olivar y Tierra en Javalleta. El estudio realizado en Alfonso X y el convento de Santo Domingo de Jerez de la Frontera, análisis de su primer documento y el caso del falsario diplomático, pues nos da todas las claves para poder afirmar que existe una carta aplomada notificativa de dotación al monasterio dominico jerezano de lo fundamental, el lugar. Y a partir de ella, en un momento por determinar y por causa que se le escapan al autor, aunque establece algunas hipótesis que yo le lanzo, todo parece apuntar que a que los dominicos ciertamente obtuvieron las referidas tierras, las de las 1.000 aranzadas, de algún modo. No es posible ahora mismo saber ni especificar en las fechas muy posteriores a la conquista de la ciudad de Jerez, y que en un momento dado, probablemente en el siglo XV, en torno a 1429 o con anterioridad a 1429, se comenzó a llevar una práctica de usurpación de tierra que pusieron en serio peligro los terrenos de los dominicos, así que ellos decidieron hacer un falsario, es decir, falsificar una carta, confeccionar un falso diplomático para añadir, mediante interpolación del texto original, una ampliación que abarcara a otras posesiones obtenidas por otra vía. Lo cierto y verdad es que no solo detuvieron a aquellos que intentaban usurpar tierra, sino que los falsarios consiguieron un segundo objetivo, que es engañar a prácticamente todo aquel que se había acercado a la historia de Santo Domingo de Jerez, porque todos dábamos, yo me incluyo, por bueno, que el segundo documento, con unos días de diferencia, era el bueno, el que ampliaba de todo el poder. Los sucesores de Alfonso X
van a seguir favoreciendo la fundación. Así Sancho IV les concede 400 maravedíes de tributo sobre el almojarifago de Jerez, que van a ser confirmados más tarde por Fernando IV. También conocemos, gracias a las actas de los capítulos provinciales de la Orden de Predicadores de Hispania, quiénes son los primeros que aparecen por Jerez de la Frontera. Ya negamos que San Pedro estuviera, así que en 1275 nos consta que se ratifica un visitador de los conventos de la frontera y aparece también como Domus Sierisensis, en la persona de Fray Andrea Petri. Es decir, que era Domus, quiere decir que no era convento. Es decir, que en 1275 todavía el convento de Jerez no tenía el número competente de religiosos para poder ser institución. Era o existía físicamente, pero no como institución, aunque sí había ya frailes. En 1281 ya aparecen destinados Fray Domingo Pérez de Sevilla, Fray Juan de Villaumbroso y Fray Domingo Esteban del convento de Zamora, y en Barcelona, en 1299, se destinan a Jerez Fray Gil de Agone, Fray García Martínez de la Casa de Sagüenza, buen apellido, Fray Martín de Seriano o Fray Sancho de Carrone del convento de Córdoba y un tal Fray Sardino, converso del convento de Sevilla. Así que algo del siglo XIII conocemos. Sin embargo, el apoyo al convento y a su desarrollo físico a lo largo de los siglos procedió no de la monarquía, sino de la oligarquía local, bien individualmente, bien a través de la institución que los ha agrupado a todos y que dio lugar a esta magnífica construcción, que es la institución concejil. No podemos dejar de anunciar que en Santo Domingo de Jerez se enterraron y dejaron distintas mandas y remembranzas numerosos personajes de la ciudad, desde el más temprano de Juan Rodríguez de Sotomayor en 1350, pasando por los Vera, los Vázquez de Meira, Benítez del Espino, González de Sevilla, para llegar al que yo he documentado más tardío en mis investigaciones, de Ana Suárez de Toledo en 1506. Tampoco debemos de dejar de citar en este momento, para poder entender la potencia del convento de Santo Domingo de Jerez, lo que supuso la imagen de Nuestra Señora de Consolación, patrona de la ciudad de Jerez. La aparición de la Virgen de Consolación y su traslado a Jerez de la Frontera nos sitúa claramente el carácter frontero que va a tomar la vocación de esta Virgen. Virgen de Consolación, procedente de la de Jerez, la hay prácticamente en toda la frontera de Sevilla y toda la frontera de Córdoba. Hay un convento dominico de Nuestra Señora de Consolación en Doña Mencía, por no citar posiblemente la que ha adquirido mayor renombre en los últimos tiempos, Nuestra Señora Consolación de Utrera, pero que está en ese mismo eje de rodear la frontera frente a los musulmanes. El relato de la aparición de la Virgen nos sitúa en 1285 y lo hace en el Golfo de Rosas, es decir, en la zona cercana a Gerona o al sur de Francia. Y allí, en medio de una tormenta, se encontraba Miser Dominico Adorno, genovés, con su escuadra a punto de naufragar cuando descubre una barquilla en la que se encuentra la imagen de la Virgen que hace que amaine la tempestad. Al amanecer, la escuadra y la imagen se encuentran en el puerto de Santa María, justamente cuando los benimerines se encontraban sitiando Jerez de la Frontera con 18.000 jinetes y 80.000 infantes, es decir, un gran ejército, y que lo venían haciendo además durante 5 meses, un tiempo más que prudente para que la ciudad de Jerez estuviera a punto de rendirse. La ciudad tampoco podía recibir ayuda de Sancho IV ni de los demás consejos de Andalucía. Sin embargo, los benimerines, ante la presencia de la armada genovesa traída por la Madre de Dios, como dice el relato, levantaron el cerco, algo parecido a lo de las moscas de los dominicos, pero con galera genovesa. Levantaron el cerco y la ciudad se salvó.
Algo más prosaica es la presencia de la Armada en el Estrecho, así como el abandono del sitio de Jerez por las tropas, porque ciertamente se produjo en esa fecha el abandono del cerco, pero es que llegaron las tropas comandadas por Sancho IV y además una labor de zapa hacia los alimentos en el campamento musulmán que impedía su normal abastecimiento. Pero no quitemos mérito a la Virgen. Tras la intervención de la Virgen en favor de los jerezanos, el relato nos sitúa en un debate que se produce en la ciudad sobre quién es el titular de la Virgen, quién tiene que quedarse con la imagen. Y en esto se recurre a un precedente bíblico con el fin de determinar qué comunidad se haría cargo de la gestión de su culto. La imagen se coloca en el puerto de Santa María y desde allí es conducida por una carreta tirada por dos novillos cerreteros, es decir, sin domar, que fueron a detenerse en la puerta del convento de Santo Domingo. El portento nos sitúa en una época muy temprana, se vincula a una acción de conquista y de defensa del territorio y, sobre todo, por la referencia a un pasaje bíblico, el de vincular la imagen de la Virgen con la del Arca de la Alianza, nos parece excesivamente culto para que en realidad se pueda hablar de una devoción tan temprana, 1285, en la población jerezana, por más que el inicio de la devoción se intente vincular a una prelatura, la de Fray Domingo de Rolloelo, confesor de Sancho IV. La realidad de la Virgen es que la primera noticia documentada, al menos que yo conozco, de la existencia de esa devoción a Jerez es de 1436, fecha en la que los jurados y alcaldes de Jerez piden al Papa Eugenio IV una indulgencia con cuya predicación se arbitrasen recursos para la prosecución de la obra y de la iglesia y claustro del convento de Santo Domingo de Jerez. Para venerar en él la imagen de Nuestra Señora de Consolación. Algunos datos más tenemos de dotaciones de bienes para construir su iglesia, hasta que la imagen y la capilla se acaben vinculando a aquel que había iniciado el milagro, es decir, a la familia Adorno. Este apoyo de la presencia de la imagen le dio numerosas tierras, numerosos bienes al convento, además de un grandioso edificio conventual. Sobre el edificio conventual, tan solo darle algunas notas. Parece que inicialmente, para algunos autores, existe un pequeño oratorio musulmán, mezquitilla, es el término que suele aparecer, para mezquita o mezquitilla para definirlo, y ahí se asentarían aquellos primeros frailes predicadores que llegaron a la ciudad cuando todavía, por eso está extramuros, cuando todavía se estaba acercando, asentándose en el territorio, allí posiblemente donde diera misa o donde alguien se imaginó que dio misa San Telmo, y del que partirían todos los demás elementos. A partir de ahí se crearían dos naves, una la de la Virgen de Consolación y otra la nave principal del convento, sin unión entre ellas, sin mixturas, con distintas alturas y con un claustro que estaría hacia la Alameda Cristina y no hacia donde está, es decir, hacia occidente y no hacia oriente. Todo eso debió de producirse antes de 1430, cuando a partir del momento en el cual la presencia de la Virgen de Consolación es lo suficientemente fuerte como para romper todo eso. También hay quien niega que esa posibilidad de existencia de esos elementos pues se pudiera dar, o por lo menos no con la rotundidad que algunos autores han expresado, como es el caso de López Vargas Machuca. Así que se los dejo a ustedes ahí. Basado en unos dibujos que me hubiera gustado que vieran para que tuvieran ustedes su propia opinión, de Van der Weygarder, que están en la Biblioteca de Viena. El segundo de los conventos es el convento de San Francisco. De él sabemos que Alfonso X, en 1264, les concedió lugar para edificar su convento frente a la Puerta Real. A fines del siglo,
fray Gonzalo, guardián, cito textualmente, de los frailes descalzos de Jerez, presentaba a la tesorería del rey de Castilla, de Sancho IV, una carta de pago de 200 maravedíes, que es el primer documento que tenemos de la presencia de franciscanos en Jerez. El convento se encuentra, como ustedes bien saben, extramuros, al igual que el de Santo Domingo, lo que significa que tiene una cierta indefensión frente a los ataques de los musulmanes. Rápidamente se vincularon los franciscanos, al igual que hemos visto a los dominicos, a los principales linajes de la ciudad, que también buscaron allí su enterramiento. Los suristas en la capilla de Santa María de la Concesión, situada en la claustra, los villavicencios en su capilla, situado en el costado del Evangelio, los Vera, los Vargas en la capilla mayor, donde estaban los restos de la reina Doña Blanca, que pasaron al altar mayor, y los Suazos en la capilla de San Pedro, antes de tener otras ubicaciones por el ámbito gaditano. Ello es signo de la integración de la comunidad franciscana con las oligarquías locales, al igual que los dominicos, además de con otros linajes principales que se hacen presentes en el ámbito del Guadalete, tanto los Guzmán como especialmente los Ponce de León. El desarrollo de estas órdenes y del resto de las mendicantes a lo largo del siglo XIV y gran parte del siglo XV va a estar marcado por la existencia de la claustra. Desde planteamientos iniciales a lo largo del periodo medieval, las órdenes mendicantes, según la historiografía, sufrieron un proceso de abandono, de decaimiento de su espíritu primitivo. Ese conjunto de actitudes que hizo necesaria la reforma continua de las mismas o la irrupción de actitudes reformadoras ante el anquilosamiento de los planteamientos se conoce historiográficamente con el nombre de la claustra. En los últimos, y aquellos que la siguen, lógicamente, son los claustrales. En los últimos tiempos, ese término va a ir siendo relegado y se va a ir viendo sustituido por otro nuevo, que es el de conventualismo, y los que lo siguen son los conventuales. Ello nos va a poner en evidencia una realidad sobre la que tendremos que volver a insistir. Lo conventual solo se define en oposición a lo no conventual, es decir, a lo observante. Luego, entonces, tan solo existe lo conventual, la antigua claustra, como algo distinto de la totalidad del espíritu de la orden cuando existe el observante, lo que nos deja en una situación de perplejidad, porque no deja de ser una negación explícita de una decadencia generalizada, porque sabemos que hay decadencia justamente cuando existen elementos que intentan modificar, cambiar o sustituir las tendencias normales de degeneración, como se indica dentro de la mentalidad propia de lo que es un cuerpo humano compuesto por distintos individuos. Todo ese conjunto de síntomas aparecen desde épocas muy tempranas. Lo que ocurre es que desde mediados del siglo XIV hay una radicalización y se van acentuando factores coyunturales, aunque estructuralmente ya estuvieran predefinidos. En el siglo XV es cuando se va a producir la consolidación de aquello que intenta sacar de esa situación de postración a las distintas órdenes y, por lo tanto, la reforma. A nuestro entender, habría que matizar mucho el fenómeno claustral y el fenómeno de renovación observante. Quizá la máxima sobre la que debería centrarse, y a ello hemos intentado ajustarnos nuestros planteamientos, sea no tanto hablar de crisis y en oposición de recuperación, como de estados de crisis y estados de recuperación simultáneos en el tiempo, desde los mismos orígenes de las distintas órdenes. Es decir, toda orden se deteriora y al mismo tiempo se regenera. Ocurre que en determinados momentos la decadencia no acepta la renovación y entonces se producen movimientos de enfrentamiento, de choque entre unas tendencias y otras. Ese movimiento de reforma en el ámbito masculino se va a vincular en el entorno jerezano a lo eremítico. Así que entre el
último tercio del siglo XIV y los inicios del siglo XV se suceden en el conjunto del arzobispado hispalense una serie de grupos de varones que se retiran a la soledad del yermo con el fin de realizar una vida religiosa plena. Los mismos, conocidos como beguinos, como begatos, como frater, frate de penitencia, tercero, eremita, van a terminar abrazando fundamentalmente, aunque no solo, la regla de San Francisco, bien sea esta la primera o la tercera, y con ello se van a ir canonizando, es decir, constituyendo en convento, en la primera mitad del siglo XV. Pues bien, ese eremitismo masculino franciscano es el que va a dar lugar a la creación del convento de Madre de Dios de Jerez de la Frontera, donde más adelante se trasladarán las monjas clarisas. Los inicios de ese eremitorio no son desconocidos. Algunos autores, guiados por la proliferación del fenómeno eremítico, o quizá mejor informados que yo, no dudan dar la fecha de los años iniciales del siglo XV como de su origen. Sin embargo, la primera noticia documentada del mismo, que yo conozco, es de mediados del siglo XV, cuando el Cabildo de Jerez les concede a los freires del monasterio de la Observancia de los Descalzos, que por su extremada pobreza van algunos de ellos desnudos para que se puedan vestir, dos lienzos de paño pardo. El convento perteneció desde época temprana a la Vicaría de Canarias. Dentro del mundo del franciscanismo es bastante frecuente salirse de la provincia para tener mayores cuotas de libertad, y entonces las provincias en realidad no son instituciones territoriales, sino que están compuestas, voy a hacer el símil de los conjuntos, por puntos dentro de un conjunto, así que dentro de cada provincia pues pueden los límites intercambiarse. Así que desde época temprana el convento de Jerez perteneció a la Vicaría de Canarias, una de esas divisiones del reformismo franciscano, al que también perteneció otro establecimiento cercano, Santa María de Jesús en Sanlúcar de Barrameda, o Nuestra Señora de la Vereda de Utrera, al igual que los de San Juan de Alfarache, San Juan de Morañina, algunos en la Villa de Orduña y Motico, además de los conventos propios de la circunscripción misional, que eran Madeira, Azores, Canarias y África Atlántica. Así permaneció a lo largo del tiempo, y la reforma franciscana continuó en Jerez con unos rasgos peculiares, porque para los autores que analizan el proceso de reforma y tránsito desde la conventualidad a la observancia, se iniciaba a mediados del siglo XV la hora de la confrontación por el matiz dramático de la situación que presentaban las conquistas, casi siempre violentas, de los conventos urbanos de Castilla desde estos núcleos eremitas situados en el exterior de las poblaciones. Sin embargo, para el mediodía castellano, aunque existieron tensiones a mediados del siglo XV, como en Córdoba, donde en 1452 ciertos frailes que simulaban vivir en regular observancia se dedicaron a ofender, injuriar y agredir a los franciscanos conventuales, la situación no llegó a los grados de violencia hasta el último cuarto del siglo XV. En Sevilla la violencia sí se manifestó, hubo asaltos al convento de San Francisco, Casa Grande de Sevilla, con gente armada, y se resistieron, pero todo parece indicar que en el caso de Jerez las convulsiones entre conventuales y observantes fueron de menor intensidad. Los inicios del eremitorio de Madre de Dios, como ustedes saben, no nos permiten informarnos más, pero al menos podemos decir que la única mención atención entre conventuales y observantes se va a producir en el año 1483, ya que en ese año, junto con los frailes de Santa María de Jesús de Sanlúcar de Barrameda, pues los frailes de Santa María de Madre de Dios de esta ciudad, es certificado que hay diferencia entre ellos en los del monasterio de San Francisco y a esos mismos todos los frailes descalzos de Sanlúcar sobre la obediencia. Edis que si no se remediase a la ciudad, Bernás hizo daño
mandaron que los señores Esteban de Villavicencio y Juan Rilke, 24, y Fernando de Ferrera, jurado, entiendan en ello con los frailes de San Francisco y con el vicario. Edende, como ellos vean que se debe proveer, así lo fagan, para lo cual les dieron poder cumplido. Es decir, el cabildo interviene y media en un posible enfrentamiento que, al menos que sepamos, nunca se produce. Además, en el año 1487, la experiencia canaria daba fin, porque directamente se acababa la vicaría de Canarias, que era absorbida por los observantes de Castilla. Y en San Francisco de Jerez, el tránsito pues fue relativamente tranquilo y pacífico. En 1495 se procede a la traslación y donación de todos los bienes raíces inmuebles del convento de San Francisco, el que está fundado en la Puerta Real, a los observantes de la custodia de Sevilla y, por lo tanto, la llegada de los que vivían en Madre de Dios, que se trasladan ahora al nuevo convento. Algunos días más tarde, los observantes, representados por su guardián, Fray Juan Lucero, eligieron por patrono del convento del 24, Francisco de Zúñiga. Trasladada la comunidad al espacio dejado vacío por los frailes, eremitas, trasladan las clarisas, dando lugar a un nuevo convento, este femenino de la rama franciscana, y poniendo fin a la existencia del segundo convento franciscano en Jerez. De los dominicos sabemos menos en cuanto a su eremitismo, pero algún dato tenemos. También es verdad que el resultado de su labor destinada a la formación intelectual era menos proclive al mundo del eremitismo. Pero tenemos el dato de que en 1427 el Papa Martín V autorizaba a vivir en el eremitorio de Santa Catalina del Río, en la diócesis de Sevilla, con un socio idóneo pro contemplativa, es decir, por tener una laudable vida, a un tal Fray Alfonso del Espino, de la Orden de Predicadores, lector en teología, perteneciente al convento de Santo Domingo de Jerez. Es decir, lo que tenemos es un claro ejemplo del eremitismo, no un eremitismo de base popular, sino justamente un eremitismo inverso, el eremitismo como cumbre del cenobitismo. Es decir, personas que primero viven en comunidad y cuando ya tienen la fuerza suficiente abandonan la comunidad para erigir en un eremitorio propio. El máximo exponente de ello en Andalucía sería el caso de Fray Álvaro de Córdoba, o si ustedes quieren buscar ejemplos fuera del ámbito andaluz, pues el caso de la fundación de los Jerónimos pues sería un claro ejemplo de prohombres vinculados a la corte, antiguos obispos que acaban en la vida eremítica. Esa ermita de Santa Catalina del Río, por los datos que tenemos, la podemos situar en la vega del río Guadalete. En las actas capitulares de Jerez, y agradezco la referencia a José Antonio Mingorance, pues hay noticias continuas del mal estado de conservación del camino que llevan a la misma, debido a la acción erosiva del río cerca del Guadalete, como les he dicho, y por consiguiente la queja de los propietarios de finca cercana a dicho paso, puesto que a la gente que iba y venía de la ermita pues se metían por los campos y eran utilizados por los viandantes, impidiendo el desarrollo de los cultivos y dañando a los mismos. La reforma dominica también afectó al convento de Santo Domingo. Tenemos un ejemplo clarísimo de cómo se llevó a cabo estos procesos frente a el enfrentamiento, la toma violenta de conventos en algún caso, en los franciscanos castellanos, en el caso de los dominicos todo fue relativamente suave. No conocemos casos traumáticos ni de tensiones. Y lo conocemos justamente el mecanismo gracias a la transformación o a la reformación de Santo Domingo de Jerez. Fue llevada a cabo por Fray Alonso de Ojeda. Este es prior de San Pablo de Sevilla y futuro inquisidor. Un hombre altamente formado, culto, vinculado a los reyes. Llega en 1478 a Jerez.
Y dice así el texto: con otros frailes de San Pablo, a facer los frailes de Santo Domingo que fuesen de observancia. Vinieron por mandado de los reyes, nuestros señores. Envió el corregidor Juan de Roble al alguacil a dar la posesión a los dichos frailes. Y luego tomaron los frailes de Sevilla la casa, en cuanto en ella él o otro dio a los frailes que se fueron. Parece que el proceso seguido por los dominicos es el que se atiene a las recomendaciones de Juan de Uitenhoven, reformador de la provincia de Holanda, que recomendaba explotar la voluntad de los religiosos, ver cómo respiraban, pedir apoyo al poder secular, la referencia a los reyes, y plantear una doble salida a los conventuales. Una, irse, pero eso sí, llevándose parte de los bienes. Dos, quedarse en la casa reformada y cambiar de manera de vida. Como vemos, el paso a la observancia va a llevar, en el caso de Santo Domingo de Jerez, a la creación o la conformación de un inventario de toda la documentación que había en su archivo, porque hay que justificar las propiedades que tiene el convento cuando cambia de una observancia a otra. Esos son los papeles del priorato de Fray García de Vargas, que han dado lugar a numerosas controversias y que echamos de menos para poder, la consulta directa para poder seguir en el conocimiento del convento. Así que, como ven ustedes, el convento de Santo Domingo pues abrazó la congregación de la Reforma de la provincia de España de la Orden de Predicadores de la mano de Fray Alonso de Ojeda, quien además había sido prior de San Pablo de Sevilla. Sin embargo, y reflexiono sobre qué significa en realidad esto de la reforma y de la transformación, este Fray Alonso de Ojeda había sido conventual, claustral, si ustedes quieren, con anterioridad, puesto que conocemos que pertenecía a la Comunidad de San Pablo en 1476. ¿Qué motivó el cambio de dependencia entre la provincia y la congregación? Pensamos que la razón de este tránsito fluido, apacible y quieto es el resultado de que Sixto IV, en 1478, expedía un breve que facultaba a los frailes mendicantes para recibir bienes inmuebles, administrarlos e incluso adquirirlos. La gran diferencia entre observancia y claustra, o entre observancia y conventualismo, era la propiedad o no de los bienes por parte de la comunidad. A partir de ese momento, los conventuales y los observantes pueden adquirir bienes. Quizá los reformadores observantes tenían mayor peso moral y daban mayor confianza en la reforma de otros aspectos, como los relativos a los bienes personales, las costumbres o el estudio, lo que quizá pues supuso algún otro cambio. Así que en 1483... se había terminado la reforma de los dominicos sevillanos de la diócesis de Sevilla. Hemos de concluir que la reformación, hablando rigurosamente, es reducir una cosa que está descompuesta y desfigurado a su antigua y primitiva forma. Y si queremos hablar con tanta propiedad, no podemos llamar perfecta y total reformación a la que se introdujeron en este y los demás conventos, porque conservaron las posesiones y rentas que tenían y las fueron aumentando con adquisiciones nuevas. A continuación, me hubiera gustado hablarles, pero ya no me daba el tiempo, de las interacciones de las comunidades franciscanas y dominicas con el conjunto social, con las instituciones concejiles, con las instituciones locales, que fueron frecuentes e influidas. Me hubiera gustado analizar algunos ejemplos de esas interacciones, poner en evidencia que dominicos y franciscanos formaban parte del conjunto y del sistema urbano, como no podía ser de otra manera. Fruto de ello es que nos consta que participaron como cuasi funcionarios de los consejos, que custodiaron la documentación, que realizaron misiones que requerían de cualidades o conocimientos especiales, es decir, que actuaban de peritos o embajadores. Pero los mendicantes también actuaron de manera espontánea, integrándose en los problemas, buscando soluciones a la sociedad de la que participaban. Esa integración plena
sobre todo en los momentos más conflictivos, y piensen que Jerez de la Frontera fue durante el siglo XIII, XIV y XV lugar violento, motivado por la presencia continua y constante de la guerra y la violencia. Pues bien, en esos momentos conflictivos hizo que los conventos, los edificios, los miembros sirvieran de refugio o de fortaleza a los diversos bandos oligárquicos, de lugar de seguro para buscar soluciones, que sus miembros participaran tanto en diversas facciones fronterizas como que intentaran apaciguar los ánimos y buscaran compromiso actuando de mediadores, buscando la paz urbana. Todas esas labores, que no les voy a contar, y funciones realizadas, lo dotaron a dominicos y franciscanos de un peso específico hacia el Consejo, que lógicamente correspondió con diversas contraprestaciones a las actuaciones realizadas ya de oficio o ya motu propio. Favoreció sobre todo un elemento básico que nos permite hablar hoy de dominicos y de franciscanos. Favoreció el control de los referentes mentales, favoreció el control de los tiempos, favoreció el control de los espacios, favoreció el control de la fiesta, favoreció el control de las grandes predicaciones por parte de dominicos y franciscanos, condicionando las labores cotidianas, habituales, cercanas del conjunto desarrolladas por el conjunto de los vecinos. Esas recurrentes y sucesivas acciones tuvieron fin con las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XIX y sobre todo con la de Mendizábal, que provoca un cambio de titularidad y de función de todos los edificios y espacios que habían servido como referente de ese control mental. Los amplios claustros, los jardines, los cementerios van a ir dando paso a plazas y alineaciones de calles, que no voy a entrar porque lo hará mucho mejor que yo la próxima semana don Manuel Romero, con seguridad absoluta, puesto que conoce de manera mucho más cercana esa documentación del 19 que a mí se me escapa. Pues aún así, aunque desapareció el convento, aunque desaparecieron sus claustros, esas ciudades conventuales, porque acabaron conformándose como conventuales, que es el caso de Jerez de la Frontera, además de los restos de sus perfiles en el paisaje, aún siguen quedando de ellas recuerdos de ausencia en el trazado de sus calles y en su propia toponimia urbana. Todavía hoy vamos a San Francisco, cuando ya no existe San Francisco. Muchas gracias.